Toma asiento. Está bien. Gracias. ¿No es Lale? Sí, es ella. ¿Con quién viene? Yo conozco a ese hombre. Él es Onur, el doctor de Lale. ¿Cuándo lo conociste, Pelinsu? ¿Recuerdas cuando no llegué a la cita? ¿Porque tuve un accidente? Ese hombre me chocó. ¿Es doctor? Sí, él no pudo reunirse con Lale después del accidente. ¿En serio? ¿Lale y el doctor iban a verse? Pelinsu, él también se llama Onur. Las mesas se mezclaron, por eso ellos no se vieron y nos sentamos en la mesa. El resto ya lo sabes. Si no hubiera tenido el accidente aquel día, quizás Lale estaría embarazada del doctor Onur. No sé si tomar té o café. ¿O prefieres agua? Estoy decidiendo por el postre. Mira, te sugiero este. Es un pastel de queso. Parecen tener una muy buena relación. Digo, no como la de un paciente con su doctor. No, solamente son amigos de la infancia. Y por eso son tan cercanos, pero sé que no hay nada entre ellos, solo son amigos. Tal vez lo haya cuando termine su matrimonio acordado. ¿Qué estás diciendo? Onur, ¿por qué reaccionas de esa forma? No lo entiendo. ¿Por qué dices eso? Lale puede salir con quien ella quiera. Eso no es un problema. Pero ese hombre nunca me agradó. Por eso dije eso. ¿Por qué? ¿Tienes un problema con él? No. ¿Por qué? ¿Qué problema puedo tener con él? Simplemente no me agrada. No lo sé. No lo acepto. Entiendo, Onur. Qué sorpresa. ¿Estás bien, Lale? Sí. Solo me asombra la coincidencia. ¿Entonces ella es su exprometida? Así es. Ah, pero imagino que siguen juntos. Así es, lo están. Siguen juntos porque nuestro matrimonio es solo un acuerdo y ya. Pero creo que lo que hace Onur no es correcto. Van a casarse este fin de semana. No está bien, lo sé. Aunque él puede hacer lo que quiera, no me molesta. Aunque si otros lo encuentran, como su familia... ¿qué voy a decir? Me ponen en una situación que es complicada. Sí. ¿Ellos no saben que es un matrimonio por conveniencia? No saben nada. Si pudiera, ya le hubiera dicho algo, pero... Puedes decir lo que quieras de él. Sé que se lo merece. Mira, yo no quiero decir nada. No me arriesgaré a hacerte daño. ¿Ves lo que hace? No tiene ningún decoro. Puede ocasionarme problemas. Claro. Cariño, yo... ahora vuelvo. Ya viene. Anda, corre. Se te hacía tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lale? Buenas tardes. Qué linda coincidencia. ¿Qué los trae por aquí? De... Hice algo en el hospital. Ah. Iba a darme una información. Él estaba libre, así que...
y dijo que conocía un excelente restaurante y me recomendó un postre aquí y, bueno, acepté venir con él. Sí, de acuerdo. Genial. ¿Y tú, qué haces en este lugar con Belinsu? ¿Qué más podría hacer, Lale? Nunca tengo tiempo para salir. Ya sabes, tengo un horario de trabajo. Vine para buscar un terreno para construcción. Tomamos un descanso para relajarnos. Tierras. Está bien. Sí, veo que entre ustedes se ayudan. Trabajan juntos, hacen los mismos esfuerzos, ¿no es verdad? Ojalá que tengan un buen futuro. Que todo marche genial entre ustedes. Gracias. Gracias. Que tengan buen provecho, con permiso. Gracias, qué gentil. Nos vemos. Gracias y buen provecho. Creo que conozco a esa chica. ¿Belinsu, en verdad? ¡Claro! ¿Recuerdas el accidente que tuve el día de nuestra cita? Es ella. Es verdad, ella iba a verse con Onur. Creo que sin ese accidente, las cosas serían mejores en este momento de mi vida. Me alegra escucharlo. ¿Y por qué? Digo, íbamos a conocernos ese día. Eso quise decir. Eso me alegra escuchar. ¡Ah! Lo que pretendía decir es que no hubiera conocido a Onur, no hubiera pasado todo esto, ¿entiendes? La vida habría sido muy distinta. Bueno, a eso me refería con lo que dije. Sí, escucha, no me malinterpretes, pero nuestra amistad habría sido aún mejor. Oh, de acuerdo. No me estoy quejando, yo solo quise comentarlo. Está bien. ¿Gusta ordenar algo, señor? Pay de queso y un té. Para mí también. Si quieres, vamos a otro sitio. ¿Qué? ¿Por qué? No hay necesidad de irnos. Quiero comer mi postre y ya. De acuerdo, como quieras. ¿Qué tal, cariño? ¿Te gustó la ensalada? Está deliciosa. ¿Segura? ¿Quieres un poco? No, no tengo apetito. Dame un poco. Anda, ahora. Dame un poco. Qué buena. Gracias. Es deliciosa. ¿Te gustó? Me encantó. Muy bien. Aquí tienes. ¿Quieres pedir un postre? Se lo agradezco. Señor. Estoy satisfecha. Ay, esto es una delicia. Lale, tu apetito aumentará en estos días. El bebé está creciendo. Sí, nunca había estado tan hambrienta como lo estoy ahora. Pienso que al final del mes seré una obesa. Onur, ¿estás bien? Así es. Me siento satisfecha. Si quieres, podemos irnos. No. Mira, me gusta este lugar. Su café es muy bueno. El ambiente también. Voy a pedir otro café. Está bien. La elección fue muy acertada. Delicioso el postre. Sí, te lo advertí, ¿no es así? Quiero otro café. Muchas gracias, me encantó. ¿Ya te quieres ir? Claro, vamos, si ya estás lista. Iré al curso psicoprofiláctico en la noche y tengo trabajo que hacer antes de esa hora. Además, hace demasiado calor. La cuenta. Dime, ¿cuánto es de mi cuenta? No, Lale, tú no vas a pagar.
Oye, mejor vámonos. Tengo muchos pendientes en la oficina. Disculpe, mesero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo muchos pendientes. Tú acabas de hacer la pregunta y decidí que sí. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.